en un centro médico de Valledupar, un joven de apellido Huelvas, mejor conocido como Yanca, oriundo del municipio de Cerete, Córdoba, falleció tras sufrir un accidente de tránsito. Se conoció que Yanca y su familia se habían radicado recientemente en Valledupar buscando mejorar su calidad de vida. El cuerpo fue inspeccionado por las autoridades de tránsito y llevado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar para la necropsia de rigor. Te presento la bandeja paisa. Aquí en el mesón de Alejo. Se encuentra ubicada en el centro de la ciudad, diagonal a Tierra Santa. Mediodía en Valledupar y encontré un sitio cómodo para probar una bandeja paisa. La bandeja paisa lleva su respectivo chicharrón, arepa, chorizo, su carne molida, su tajada, su huevo, su frijol y su respectivo aguacate. Siendo sincero, esta bandeja paisa es muy grande y tienes que venir con mucha hambre para poder terminarla, porque todos los almuerzos vienen con una rica sopa de costilla que te dejará a reventar. Y no podía faltar su aguapanela con limón mandarina. Definitivamente tienes que probar esta bandeja paisa. Responde esta pregunta: ¿te darías para comer esta bandeja paisa? WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69.